En la historia de este segmento, posiblemente sea la primera vez que se esté transmitiendo en vivo. Vamos a saludar a nuestro público. ¿Cómo es? Que... No. ¿Y cómo es? Se saluda como saluda el popolo, saluda al pueblo, como la reina. ¿Cómo saluda? ¿Y? ¿Eh? ¿Desde el auto? ¿Exacto? Sí se saluda. Ah. Porque es mucha gente. ¿Cuántos millones está marcando que nos están viendo? 2 millones. 2 millones, sí. Agradézcale parece que es el día del alfajor, la semana, y Olima nos mandó un obsequio. Mira cómo le gusta decir Marquita. Gracias, todo el tiempo canje. Olima es un apellido de un señor. ¿Qué sé yo? Parece un canje. Sí. ¿Qué Marquita? Pero no entra en la logia porque es gremialista. Los gremialistas. Y además se llama Rodolfo. ¿Usted quiere un alfajor de los que mandó Olima? Bueno, no. Corbata, bueno. El perrito de Tita Merelo. Un corbata se acepta, es simpático. Sí. Pero no, a ver qué propone el público. Beto, mi perrita se llama Milonguita, Beto. Milonguita, otro drogadicto. Otro. Oh. Otro que... Y aparte es en la broma de... Pero Milonguita... Fumar y le tiran el humo al caniche para que el caniche ande mareado. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué horror! Mirá cómo está facito, mirá. ¡Opa! Está contra la pared, mirá. Le gusta. ¡Qué divertido! Debería, ¿sabe qué? Mandarle la sociedad protectora de animales y que lo detengan. Sí. ¿Qué más? Sí, directamente. Oh, Betito, ¿what else? Betito, yo tengo un gatito blanco, hermoso, muy de la logia. Sí. Es blanco, ángora. Y bueno, se llama Chinchulín. Oh. Chinchulín. Ya no más dijo ángora. Es angora, un gato de angora. ¿Ves que no sabe? ¿Sabe qué? No tiene, ni siquiera tiene un gato. Nada, no tiene nada. Este inventó todo para salir al aire y decir este disparate, esta vulgaridad del chinchulín. Diferencias entre el pardo y logia. El pardo, ¿qué está esperando que se estrene? El Marginal 5. Claro, ¿qué estamos esperando? ¿Sabe qué? Mañana es. Los miembros de la logia estamos esperando la nueva entrega de Bridgerton. ¿Qué es eso? Una serie de antes, no sé, que usan cosas raras, así como... Logia total. ¿Puede decirme qué es una serie de antes, pronunciando la S final? ¿Cómo una serie de antes? Una serie de antes. ¿Antegarmas? Antes. De antes. Antes. De después. Después. Pronuncie la S final, mija. Del pasados. No. Ahí no va la S. No, ahí no. Ah, perdóname. Dios. Disculpe. Ay, Bautista, yo estoy que no puedo más. Pasa que... Las mascotas viven menos que nosotros y esto es una... Qué pena eso. ¿Verdad? Sí. Irremediable. Qué triste. ¿Qué hace el pardo y qué hace la logia? Hay pardos que la embalsaman, aunque les parezca mentira. Sí. Así la tenemos presente con la nosotros. La cardone embalsamó su gato. Ah, parda. Ay, no. Y algunos se la tatúan. Claro. No. No, ¿y qué se hace cuando se muere el perro? Se la entierran en el jardín de casa. Se planta un árbol en su lugar de descanso. Oh. Qué romántico. En el parquecito que tiene. ¿Y después te comes la que florece del árbol o no? No, cada vez que ve el árbol se acuerda de Zeus, que está descansando. ¿No se pone, no? O de Apolo. O de Apolo. Una fotito no se pone, un cuadrito con la imagen de él. Y si quiere tener un recuerdo. Claro. Bueno. Aquí descansa. Ojo que también el mensaje que se deja en una lápida, en una tumba, además, también hay mensajes pardos y hay mensajes, por ejemplo, y hay mensajes elegantísimos, por ejemplo, como los que en la tumba de Borges, la tumba de... Bueno, googleelo, mija, ahora vamos a ver. Bautista, hoy que hay cámara, estás posando, Bautista. Sí, le da la espalda, eso no es de educación. Eso. No se le da la espalda al público. Dice, en mi barrio usamos mucho el apodo Pancuca. ¿Qué es Pancuca? Eso? Me gusta, es divertido, parece lindo. No. ¿Qué significa?
Lo voy a decir solo para hacerlo. No lo digas. No. En bueno, lo voy a dar a entender. Panza, Q y cabeza. Hay individuos que son panzones, cabezones y tienen mucha cadera. ¿Sí? Y le dicen pancuca, pardo. ¿Qué hace pancuca? Ahí está. Da. Te lo expreso como corresponde. Así lo escuché. Taller de expresión oral. Por favor, Bautista. Sí. La lógica propone cómo hablar. Esto sí y esto no. Ejemplo que pone la logia, un ejemplo, María Kodama. Claro, para quien no lo sepa, la compañera de vida de toda la vida de Jorge Luis Borges. Esa estuvo en el Bailando por un sueño hace unos años, ¿no? No. ¿Cómo María, va a estar en el Bailando? María Kodama. María Kodama no estuvo la que bailaba bailando. Con Maxi Diorio. María Kodama ahora, en estos días, ha sido jurado del programa Ocho Escalones, justamente para quien responde sobre Jorge Luis Borges. Total. El chico no sabe quién es Tinelli Kodama. El de Ocho Escalones conduce el chico de lo de Kafka. Kafka. A mí me gusta decirle Kafka como el escritor porque suena mejor. Guido Kafka me gusta. Suena mucho mejor. No sé si él va a estar de acuerdo. ¿Qué escribió, por ejemplo, Kafka? ¿Usted sabe? Sí. ¿El escritor? La Metamorfosis. Sí, La Metamorfosis. Sí, la leí. ¿La leyó? A ver, ¿de qué trata? ¿Cómo explica Juario de qué trata La Metamorfosis? Es que la leí cuando era muy chica, pero una persona que se va transformando en una araña. No, una araña una no. Una cucaracha. No, es un bicho indefinido. Es un bicho indefinido. Eso. ¿Y qué pasa después? A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje? Se llama... Gregor, te ayudo. Rosero. Gregor Sam. Rosero es un Instagram. Gregor Sam. No, es un viajante de comercio. Se llama Gregor Sam. No, ¿no es el mismo escritor de La Invención de Morel? Ese sí, bueno, me acuerdo. No importa. Ese es Bioy Casá. Hable como María Kodama. Así se expresa nuestra amiga María. Escuchen. Somos católicos, apostólicos y romanos porque fuimos bautizados. Ahora, él era agnóstico y yo también. Él decía que quizá lo más cercano a Dios éramos nosotros los agnósticos. Entonces me dice, ¿por qué? Y porque en realidad el que cree, con las dudas que la fe conlleva, Dios existe, es un círculo, ya está. El que es ateo, Dios no existe, es un círculo, ya está. Nosotros, los que somos agnósticos, buscamos a Dios haciendo un camino paralelo, tratando de llegar a Él por el único medio que nunca vamos a poder llegar, que es la razón. Entonces Borges me decía, pero qué horror, entonces no nos reencontraremos. Le digo, pero sí, porque dicen que en el infinito las paralelas se unen. Entonces en el infinito antes nos reuniremos y después nos reuniremos con ese Dios, energía, fuerza primera, como queramos llamarlo. ¡Qué claridad de concepto! Pero qué claridad de concepto. Como uno. María Kodama. No entendí nada. Claro, ¿qué van a entender? ¿Qué va a ser? ¿Se cree o no se cree? No entiendo. No tienen acceso a la mitad. Esta mujer no falta colegio. Son brutos. Las paralelas no se juntan nunca. Por eso son paralelas. El contrapunto de María Kodama. Esta señora, la Roxana. Ya si tiene artículo antes del nombre. La Roxy. La Nelly, la Beatriz, la Jessica... Date por perdido, escuchala. ¿Qué onda, bigotuda? ¿Para vos, cachorra? Avistate los bigotes, amiga. Acá la Rosana de Moreno te habla. Conmigo lo van a guitarrear, vos. Y vos, chabona, así te vino tu traje de cara, mamita, porque te quedan horribles. Mira esto. Así tienen que hacer esta amiga. Y vos, china, está acá para allá, Aguila. Nos vemos la cara cuando quieras, cuando termine la cuarentena. Te respero, amiga. La vamos a explotar a todas. Ustedes se tienen que bañar, pelo duro. Usen este shampoo. Ahora culo. Pero crocante. Se entendió todo, ¿eh? La todo. Roxy. Y mira que hay otra cosa. Cuando termine la cuarentena, dijo, respetó la cuarentena. El prefecto César Arce me dice, Billy, que es el Bichon Frisé de la familia. Sí. Entra, puede ser, ¿no? Ese apellido es medio paraguayo. ¡Upa! No. Upa, ahí está más en la logia, ¿eh? No. Yo los Arce que conozco son paraguayos. Vos no, fijate. Este es de acá, mijo. Vos fijate. Pero se ha retirado como prefecto nacional. Bueno, no me dice nada. Claro. Es Arce Quintana. Ahí está Arce. Arce Peñalosa, es Arce algo. Pero, mijo. Arce solo es pardo. Usted. A internas, ¿eh? Arce, mande un segundo apellido, mijo. Invéntelo. Hoy está muy estricto Bautista. Usted está muy permisivo. Pero él tiene un Bichon Frisé, que
y se llama Billy. Bueno. No, eso está bien. ¿El reloj de Martín de qué origen es? Pregunta Martín Macri en YouTube. Papá, del 11. Sin apellido. Yo lo he visto. El reloj mío es un reloj de mantero. Sí. Es un reloj de la joyería Jean-Pierre que queda en Avenida Alvear y Ayacucho. Anda chequeado. Yo lo vi con los senegaleses. No, vaya a Avenida Alvear y Ayacucho y mire la vidriera y entre y compre un reloj. Te lo compro a 1000 pesos. Yo tengo uno de cada metal de acuerdo a lo que me pongo. ¿Y cuánto duele ese? No se habla de precios. La logia no. La noche anterior vemos qué outfit corresponde para el día siguiente. Y en general, si hay una especie de composición, o composé, como se lo llama popularmente, tú fíjate, azul, azul, azul y azul, una tira. Tú estás para cantarte Nel Blue, dipinto di blue. Volare, chicos, díganle a no ver, a las drogas. Por favor, hagamos. Amigo de la marihuana. Bautista, mi análisis ahora. Fíjate, blanco y negro. Black and white. Camisa blanca. Sí. Pantalón con rayas verticales, media con rayas horizontales, zapato negro. Pará, el saco es cuadriculado y las medias son rayadas, ¿no va? No. Justamente. Cualquier persona de la moda, eso es lo que se llama composé, mija. ¿Cuándo va a entender? No, rayado no va. ¿Cómo con nos otro? Cuesta educar a esta mujer? Raúl Luján, Martín, te pusiste el mantel de tu abuela. Con ese apellido, otro pardo, Luján. Sí, claro. Bien tucumano. Porque si eres Luján. Andaba de Luján a buscar un poco de vino. No es como Jorge Luján Gutiérrez. Ah, Luján, de Luján Gutiérrez. De Luján Gutiérrez, otra cosa. Pero querido. Bueno, otro ejemplo de cómo hablar. Dime. Un abonado a la sección de expresión oral, Martín Redrado. Sí. ¡Apa! ¿Habla en inglés? ¿Ese es de la logia? Buen inglés. Excelente. Logia Martín Redrado, por supuesto. Ah, ¿te imaginas en la guerra Redrado Salazar de qué lado está la logia? ¿No? Luciana Salazar es Salazar. Es parda. ¿Es parda? Todo muy rubia, todo, pero acá no hablamos pardo de Redrado. ¿Sabes qué? Esa fue la razón de la separación. Anda gritando por los programas de televisión. Sí, esa fue la razón de la separación. Un baldazo de agua fría. No podía ingresar a la logia. No podía. Escuchen cómo se expresa Martín, nuestro amigo. No Martín, Martín. Mira, quiero decirlo con todas las letras. Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté, que yo apoyé, que yo acompañé. Mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace 4 años. Todos los compromisos que tomé, por supuesto los tomé como cuando era pareja. Ya no lo soy más y por lo tanto no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie, no nos hace bien ni a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. Así que, por supuesto, estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda. Fíjate que en pleno conflicto, que podría ponerse nervioso, a mí no me venga a decir que yo soy el padre de casa de la nena. Que, claro. que me muestre la prueba. Sí. Ahí está, escucha. Pero no te confundas conmigo. ¿Qué te me reí en la cara, la concha de tu madre? Yo te lo digo como se me canta la concha. Está bien, te estás diciendo fíjate, algo, vos te tenés que calentar. Él está haciendo frente a un conflicto de lo que se le acusa. Y él, ¿dónde está la prueba? Nada. Claro. Fíjate con qué calidad que lo expresó. No, bueno, pero que no se caliente. Mostró su enojo incluso. No se enoja, es raro. Es que alguien de la logia jamás necesita elevar el volumen de la voz. Y no, pero lo dice como corresponde. Acá el comandante. Tiene abogado para eso. Muy frío. Bautista. El chiste, qué abogado el que tengo acá. Olvídense. El comandante César Arce. Otra vez, dice, Arce. Espere un poco, mijo. Hay una dice que el apellido original es de Arce. Porque estaba mal anotado cuando llegó su abuelo de Castilla, León, y que el segundo apellido es Kögel. Muy bien. De Arce, César. Hay fijación ahí, hay Kögel, una conveniencia. Que vuela Embraer en Aerolíneas Argentinas. ¿Qué vuela qué? El comandante César Arce, mijo. Cuca. ¿Y esta? ¿Cómo esta? Es Gloria. ¿Pero qué le pasa a Gloria? Bueno, la contracara de Redrado, Brian. Bueno, si es Brian, te va a dar un disgusto, ¿verdad? Si es Brian, es bueno.
Aparentemente le gusta un artista en especial, vamos a ver cómo lo expresa. Ahí donde la calle está ahí en el pozo, ahí que con la tío no puede ni pasar, justo en esa calle así te vivo yo. Y desde que era guachín yo le escuchaba a la Mona Jiménez cantar y ahí me recabió el mambo ese. No, me acuerdo un día, me fui a una joda, casi un amigo, ¿para qué? Se cortó la luz. Claro, no teníamos música, pues ahí cortó la luz. Entonces un chavo agarra y dice, ¿por qué no canta vos, mi loco? Yo agarré el micrófono, ahí me posicioné, ¿viste? Y empecé. Ahí yo me di cuenta que me recabió el mambo ahí de posicionarme y empezar. Pero no, yo, no, yo quiero estar en la guarda argentina. ¡Contésteme! ¡Qué horror, eh! No, definitivamente no. Me posicioné, ¿a dónde dice? Vamos a ir a parar con esto? Bueno, y finalmente, ¿qué escucha un integrante de la logia y qué escucha un pardo? Ay, a ver. En su camioneta 4x4 uno y en su Fiat Palio el otro. Vamos a ver con qué se mueve por Panamericana. Mientras va para Pilar. Nessundorma, aria, Torquato. Aria fundamental de Turandot, ópera de Giacomo Puccini. Capelletini también. No. Pero si estás en un embotellamiento y hay un montón de... ¿No te, esto no te da más ganas de meter bocinazo porque te pone nervioso un poquito? Disfrutas de esto. Eso sí, con los vidrios cerrados, porque el hombre de la logia no anda compartiendo el volumen como los pardos esos que ponen el subwoofer, boom, 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 con los vidrios abiertos y todo. ¡Qué horror! Pero en realidad abre una ventana donde se caen. Escucha hasta dónde llega. Uy, lo que grita este hombre, ¿quién es? No controla el esfínter con tanta fuerza. Y tiene que... Cuando la luche. Splendero. Hay embotellamiento. Está parado el tránsito, no le importa. Está escuchando los violines. Ay, no. Todo lo contrario. Y está escuchando la voz absolutamente gloriosa de Luciano Pavarotti. ¿Cuál es una de las bandas preferidas de los pardos? ¿Cuál? El Traidor y los Pibes. Temazo. Que ya el nombre te lo dice todo. Escúchale. ¡Taxi, taxi! ¡Taxi, la concha de tu madre! Taxi, así taxi, empieza. ¡Taxi, la puta que te parió! Sí, esto es demasiado, taxi, ¿eh? ¡Taxi! Cumbia y marihuana, es eso. Hermoso. Y dale con la marihuana, y dale. Daniel, ¿querés un churrasco? ¡Epa! ¿Qué es esto? Música para tus oídos. No hagan referencia al churrasco, sí, algunos sí. Órganos genitales. ¡Ay, el organito! Empezamos con el organito. No puede estar un día ausente el organito, que hay que ponerlo siempre. Perdón, Martín. ¡El traidor! Sacó los auriculares. Tiraste al piso. Qué violento. No quiere escucharlo, se contamina. En el baile están los pibes, están re locos y se ríen. Ciudades controladas, bailan cumbias remamadas. Avísenme cuando termina esto para recuperar los auriculares. Todos piden marihuana. Llega tarde Eduardo acá. Charutero. Marihuana. Charutero. Una magana de mover las cachas. ¿Terminó? Póngaselo, póngaselo. No, no me voy a poner esto hasta que termine. Este... Sigue sonando el organito. No. Está Pavarotti ahora, está Pavarotti. No me engañen. No, es Pavarotti. Su cara expresa la verdad. Usted está escuchando un organito. Pavarotti. La nueva. Es la nueva. Fue esto más alegre, uno puede denegar. Sí, pero cuidado cuando usted esté cerca de un grupo y a uno lo llaman guachín. El guacho. Porque puede tener problemas en un rato. Puede que lo roben. Ay, no. Terminó, me avisan cuando termine. Qué obsesión. Póngase los auriculares. Cuidado. Arriba, Mauro. Arriba, Mauro. Cuidado. Usted está parado en la puerta de su casa y ya pasó un auto tres veces. Con esta música, metas adentro. Porque después no se queje que le hagan una entradera. O
ustedes vieron alguna vez, sorprendieron una banda de ladrones, iban escuchando Pavarotti. ¿Alguna vez leyeron esa noticia? No, porque los ladrones no escuchan Pavarotti. Ah. Pero uno tiene que tener el oído afilado y mirá, afinado. No sabía este dato. ¿Usted sabe quién fue Pavarotti, mija? El tío de una amiga mía, creo que se llama Pavarotti. ¿Cómo se llama Pavarotti? Pavarotti, el señor, le decimos. El señor... Pero le dicen. El Pavarotti. ¿Pero por qué es un pavo, Pavarotti. Claro. Ah, es el pavo del barrio. Hay una señora. Señora, pero... ¿usted sabe quién fue Luciano Pavarotti? Otra vez, sí. Luciano, no sé. No, no sé. No sabe. Sí, una heredería. ¿Usted sabe quién fue José Carreras? ¿Por qué tendría que saber? ¿Usted sabe que fue Plácido Domingo? Es un día alegre. Sí, bueno, claro. Placentero. Para descansar, para comer un asadito. Han sido los tres tenores más grandes del siglo XX, mija. Han hecho justamente recitales absolutamente populares. Qué antigüedad. Qué antigüedad. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama. Y el que no afana es un gil. Mirá, se han unido los dos en una sola canción. Bueno, algo sabe. Eso es cultura nuestra. Mi cariño muy especial a María Teresa Vázquez. Ajá. O Marité Vázquez. ¿Qué vende María Teresa Vázquez? ¿Cómo vieja borracha? Está hace 20 años en la parte de información. Ah, ¿cómo vende? Todo el tiempo vende. Sí, la información central de la Dirección de Infracciones. Ah, mira, cuando tipo agradece gente por cuando canje. Cuando tú cometes una multa, un algo que sea, entonces ella está. Ah, y evade. Bueno, ¿usted evade? No, yo no evado jamás. No paga yo las multas, las pide a María Teresa que le... Y voy a pagar lo que corresponde si es que he cometido una infracción. Le pide a María Teresa que le haga un descuento. ¿Sabe de dónde es María Teresa Vázquez? Sí, la vamos a ver. Es del Cachi, un pueblito divino en la provincia de Salta, como corresponde. Con ella trabaja su hijo, que se llama Matías Ferreiro Vázquez. Un acomodado. Lógicamente, y trabaja en la Dirección Administrativa de Infracciones. Un placer cada vez que me han atendido. Mirá, él siempre son familia, son familia. Son como los influencers en Instagram, vos todo el tiempo agradecer a gente por canje. Y señoras y señores. Con estos sones gloriosos, llegamos al final de esta emisión. Gracias única, a Dios. Transmitida hoy por YouTube, de Nadie Nos Para, Nobody Stops Us. Simplemente en Rock and Pop. Le recordamos como consigna que Duralex. Sed lex, querido Bautista. Incorpore sano. Lo que natura non da. Salamanca non presta. Y es que nace para pito. Jamás llegará corneta. Vale, Martín. Ay, Dios. Buenos días, Casela. Este es el chiste Feynman. La gente lo pide. Llama, cuidado. llama. Cuidado. La casilla de mensajes explotada. Estaba la parejita. Querido, qué romántico que sos. Me besaste la frente. Es porque estás muy romántico, ¿no? No, porque recién me chupaste la verga y te tomaste la nata, de la verga. Lo tapamos.